fueron 14 denuncias. ¿Qué es lo que esperabas? La falta de empatía por parte de estos padres de familia. ¿Qué tiene que estar haciendo el personal de las Secretarías de Seguridad escoltando a una influencer? Ahí durmiendo el sueño de los justos en el Congreso del Estado, ahí está. Alrededor de 20 antros donde se extraoficialmente está operando un grupo de criminales. Desgraciadamente en los temas de personas desaparecidas o personas víctimas de este delito, son los familiares los que tienen que engrosar las carpetas de investigación. Sí, igual. Entonces nosotros lo tenemos que conseguir, o sea, tenemos que hacer el trabajo nosotros de ellos. Ahora sí está lleno de oficiales, el día que lo solicitamos, más bien a la municipal. Organiza un grupo delictivo, ¿no? A las 6 de la tarde empiezan a llegar los familiares y personas también de la sociedad civil, sobre todo con la desesperación que tienen ahorita de buscar, de ubicar a su familia. Pues era una muestra de inconformidad, de impotencia que tiene la familia porque la fiscalía realmente se durmió. Muy buenos días a toda la gente que sigue las redes sociales de periodismonegro.mx. Nos encontramos transmitiendo un número cero más de Cero Noticias. Mi nombre es Cristian Galarza y a mi lado se encuentra Juan Carlos Noriega. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy es un día bastante interesante en el tema de noticias y eso me hace sentir contento, feliz. Sí, doble mañanera hubo en Mexicali, ¿no? No se había presentado ese caso, ¿no? De que la alcaldesa hubiera tenido una mañanera y posteriormente... Usualmente mueven, por ejemplo, la alcaldesa por lo general es quien la mueve, pero ahora no pasó así. No estaba contenta. Un día de muchas noticias, el tema del caso de la maestra Jenine Eden Chan, quien falleciera después de ser atropellado por esta jovencita Marbella Reyes. Bueno, ya destituyeron a 5 elementos de la Policía Municipal, entre estos el subdirector de tránsito. Eduardo Martínez, ya, pues le dieron, no los destituyen, no los corren, los degradaron. Los van a poner en un puesto, en un cargo más bajo y junto con ese de degradación, pues también va una disminución de sus prestaciones y de su salario. Así es. Ese es el castigo por haber actuado con irregularidades. Así es. También el Partido Acción Nacional, ¿no? Algunos funcionarios del gobierno municipal, regidores, ofrecieron esta rueda de prensa en donde revelaron una multa corregida que le impusieron a la maestra Jenine Chan después de haber fallecido, ¿no? Una boleta de una infracción que fue modificada. Entonces, esta es otra de las irregularidades que se cometieron en este penoso caso que, pues, evidentemente habla de tráfico de influencias. Bueno, al menos es lo que se percibe, lo que la Vox Populi nos dice, ¿no? Sí. O tráfico de influencias. Sí, básicamente, y también precisamente en ese sentido le preguntamos eso al fiscal general del estado hoy en la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar, si se va a investigar, porque ayer mencionaba que sí, que se abrió una carpeta por el delito de homicidio culposo, y le pregunté pues si se iba a investigar el tema del tráfico de influencias, ¿no? Porque eso es un agravante más, porque digo, el homicidio culposo no siempre culmina en prisión. También menciona que podrían ameritar pues prisión preventiva si se requiere. Él mencionó que están en la posibilidad de solicitar una prisión preventiva si es que se presenta a Marbella, ¿no? Si es que la encuentran, y recordemos que hay una orden de aprehensión. Sí, girada. Se encuentra en calidad de sustraída. De prófuga. Prófugo de la justicia. Ajá. Entonces, bueno, podrían solicitar, digo, lo más sano sería que solicitaran una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ya demostró que, pues, tiende a no estar. A escapar. A escapar. Así es. También otro tema que por ahí tocamos con el fiscal general del estado es el tema de los desaparecidos en la zona de antros. Ya ahorita ya hay mucho el tema de que si vuelven o no los antros. Le preguntamos, pues, ¿cómo van las investigaciones? No quiso dar información casi de nada. Mencionó que... Con el sigilo de la investigación. Sí, porque la investigación que están llevando requiere que no se dé mucha información. No dijo ni cuántas personas. Mencionó que ya hay judicializados algunas personas por el delito, pero no dijo cuántas, no dijo quiénes. Entonces, mencionó por ahí el tema de las recompensas que han pedido. Ahí sí dijo que muchas personas se comunicaron a la Fiscalía General del Estado para proporcionar información
y mencionó él que fue muy valiosa la información que las personas de los ciudadanos proporcionaron a la fiscalía para realizar estas investigaciones. Traemos ahí ese tema. Otro tema que por ahí la compañera Jesús Cervantes le cuestionó a la gobernadora Marina del Pilar sobre pues el cargo o el puesto que ocupa su esposo Carlos Torres Torres ahí en el gobierno del estado. Menciona la gobernadora que pues está a cargo de estas áreas del centro histórico, de los parques, pero que no recibe ningún sueldo, ¿no? Pero bueno, la compañera le cuestionó directamente si esto no era un caso de nepotismo. Micrófono. Y por ahí la gobernadora pues le dio esta vuelta y quiso incluso aludirlo a una cuestión de violencia de género, que por qué a ella le cuestionan esas cosas y por qué a los gobernadores no le cuestionaban el tema de que las esposas estaban ocupando cargos en el DIF. Ahí está el video. Es un poco distinto, ¿no? Pero bueno, desde mi percepción es diferente. Pero bueno, ahí está. Escucharemos lo que dijo la gobernadora sobre este tema. También creo que tocaron por ahí el tema del Canal Reforma y las aguas turbias que están vertiendo a través del río Colorado. Sí. En el Canal Reforma, ¿no? Hace dos semanas entrevistábamos a Armando Fernández Samaniego, el secretario de Al Agua aquí en Baja California, y él mencionaba que esa agua se iba a limpiar ya en un fin de semana, y no pasó. El agua sigue igual. Hoy mencionan que ya hubo incluso personas con erupciones en la piel, derivado de, y esto lo aclaró el secretario de Salud, de que como el agua requería una cloración más extraordinaria, más densa, más fuerte, esto generó que personas pues ya presentaran enfermedades o erupciones en la piel. Y bueno, mencionó que alrededor de 10 personas, ¿no? Por ahí también habló. Sí, también Manuel Zamora, el director de Protección del Ambiente aquí en Mexicali, dice que, los resultados de los análisis de estas aguas que hizo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, la CESP, pues indican que no representa algún riesgo, que no hay bacterias, que no hay algún microorganismo que pueda representar algún peligro para la piel. Sin embargo, dice que hay gente que pues la sigue utilizando, sobre todo en algunas zonas o algunos ejidos, algunas comunidades que no están dentro de las potabilizadoras, que no reciben agua de los organismos operadores del agua, de la CESP en este caso. Uh-huh. Dice, aprovechando el viaje, hace un llamado a la ciudadanía para que no se meta a bañar a los canales. Esta información la vamos a ampliar unos minutitos más, ya cuando empezamos de lleno con el tema. Manuel Zamora también nos habla sobre el déficit de árboles, pero ¿saben dónde? En los estacionamientos de las plazas comerciales. Resulta que la ley de construcciones nos indica que por cada 3 estacionamientos que hay en una plaza comercial, debe de haber un árbol. Entonces, en teoría debe de haber más de 4,500 árboles en los estacionamientos, como Plaza de la Cachanilla, Plaza Sendero, Plaza Fiesta, pero pues no hay. Hay un déficit de alrededor de 3,800 árboles nada más en los estacionamientos. Así que le van a sugerir a las... No los pueden obligar. Pues no. Los van a sugerir, les van a pedir que por favor ya pues, foresten esas zonas, ¿no? Esos son temas que se abordaron ahí. Con Manuel Zamora también, una entrevista con el secretario del ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela. Valenzuela. Él nos habla de que todavía hay restricciones en los horarios de operación de los antros. Deben de cerrar las 2, aunque, bueno, un compañero, Luis Arellano, le cuestionó y dijo, tengo información de que hay antros que han cerrado a las 2:30. Dice, no, pues es un rumor, porque no, están cerrando a las 2 de la mañana. Nosotros sabemos de muy buena fuente que no, que esto no es verdad. Yo fui y no cerraron a las 2 de la tarde. Bueno, haciendo la labor periodística, Cristian fue comisionado. No necesariamente labor periodística. Pero Cristian fue comisionado por Periodismo Negro a acudir a un antro y quedarse hasta que cerraran. Y no fue así. A las 2:30 nos empezaron a sacar. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de eso en un rato más. Pero fue labor periodística, ¿eh? Sí, no andaba de diversión. Las dos cosillas, ¿no? Antes de entrar de lleno a las notas, pues vamos, como ya es costumbre, a revisar la calidad del aire en Mexicali a través de la plataforma de Respira y su red de monitoreo distribuida en la ciudad, y vemos pues que básicamente hay una franja de monitores amarillos en medio, justo en medio de la ciudad.
Sin embargo, bueno, el resto de los monitores está en verde. Vemos que, pues sí, permanece por ahí también ese punto naranja todavía, ahí en casi en el centro de la ciudad. Ahí en Jucapá. ¿Qué nos dice que es? Es insalubre para grupos sensibles. Yo creo que está hablando de una pollería, una taquería, porque ya tiene varias semanas apareciendo en semáforo naranja. Así es, pero básicamente, pues entre bien y moderado la calidad del aire aquí en Mexicali y en cuestión de clima, al punto de las 3:18 estamos a 37 grados con la pronóstico de 38 máxima, con mínimas de 21 grados, día soleado, con cero probabilidad de precipitaciones, humedad del 16% y vientos de 3 kilómetros por hora. El pronóstico del clima extendido para este miércoles nos indica temperaturas similares, una máxima de 38, pero la mínima sí baja un par de grados, una mínima de 19 grados. Cero probabilidades de lluvias, con una humedad relativa del 23% y viento de hasta 18 kilómetros por hora. Y así va a estar el miércoles, mañana miércoles, y el jueves, viernes, se ve un leve descenso en el termómetro, ¿no? 36 para el jueves y 35 para el próximo viernes. Así que todavía no estamos en pleno calorón. Pues, todavía nos falta. Pues ahí está el tema. Ahora sí vamos de lleno con las notas. De lleno. Y bueno, como se lo comentamos, hoy hubo mañanera de la alcaldesa Norma Bustamante, ¿verdad? Sí, la alcaldesa Norma Bustamante tuvo su rueda de prensa mañanera semanal. El tema principal fue la instrucción. Ella hace uso del micrófono para decir que dio la instrucción al director de Seguridad Pública Municipal, Pedro Ariel Mendívil, para que los elementos que participaron, los elementos que presuntamente actuaron de manera equivocada en este penoso caso... bastante irregular. En este penoso caso del fallecimiento de la maestra Yenin Eden Chan, quien fue atropellada el día del maestro, el pasado 15 de mayo, en la madrugada del 15 de mayo. Bueno, pues dice que se destituyan a esos elementos. Entonces, el director de Seguridad Pública nos dice, se destituyeron la cadena de mando, desde su comandante y hasta el subdirector de tránsito. Sí, fueron destituidos. Ah, los corrieron. No los corrieron. Más bien los degradaron. Los bajaron de puesto, los van a acomodar, los van a reacomodar en algún puesto. En otras áreas. Sí, en las que según su perfil, según su formación, puedan ser útiles a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Le digo, bueno, ¿y cuál es el castigo? Bueno, pues que los degradaron. O sea, los bajaron de cargo. Y junto con ese degradación, pues también viene la reducción en el sueldo, el salario. Así que le están pegando en la bolsa de los agentes, desde los primeros respondientes. Al único que no destituyeron fue el perito, porque ese está suspendido por parte de la sindicatura municipal. Así es. Pedro Ariel Mendívil fue muy enfático al decir que falló la cadena de mando, falló la información de abajo hacia arriba, la comunicación de abajo hacia arriba y la supervisión de arriba hacia abajo. Es decir, los agentes no comunicaron a sus superiores, los superiores no comunicaron pues al subdirector, que ahorita fue degradado, y tampoco, por lo tanto, tampoco le informaron a él. Pero Ariel se enteró supuestamente hasta las 7 de la mañana de ese mismo día. Ya habían pasado alrededor de 5 horas de este accidente que costó la vida de Yenin Eden Chan. Bueno, él asegura que nadie, ningún superior, dio instrucciones y dio órdenes para que se le facilitaran las cosas a esta jovencita de nombre Marbella Reyes, para facilitarle, para allanarle el camino y que pues pudiera salir como culpable del accidente, quien ahora está muerta. Esto es pues increíble. ¿Cómo es posible que no hayan presentado a esta persona que venía conduciendo un vehículo BMW presuntamente a exceso de velocidad, al menos 10 kilómetros por hora más de lo permitido, sí iba, y tenía aliento alcohólico? ¿Cómo es posible que después de que una persona muerta no la hayan presentado ante la autoridad ministerial, ante la fiscalía? Pues según Pedro Ariel, ese era el protocolo, pero bueno, ya nos dimos cuenta que falló
También Pedro Ariel nos dice que, bueno, una vez que ya se conocen los datos que se tienen ahora, la responsable del accidente no es Jeanine Edén, es Marbella Reyes. Como se había establecido, ¿no? Sí, en un inicio. De hecho, hasta le pusieron una infracción de tránsito y le ponen como el reporte del accidente dice que ella era la responsable. Y el reporte del accidente exactamente dice que responsable fue la hoy Oxisa. Bueno, ya con la orden de aprehensión que tiene la fiscalía y que no la ha podido cumplimentar, bueno, ya sabemos que la responsable del accidente y de este homicidio culposo, quién sabe, todavía no sabemos, ¿no? Eso ya lo determinará la autoridad judicial. Pero la responsable del accidente sí fue Marbella Reyes, que insisto y repito, está prófuga hasta este momento, prófuga de la justicia. No sé. Vamos a escuchar primero a la alcaldesa Norma Bustamante y posteriormente a Pedro Ariel Mendívil, quien, aprovechando de la mañanera, nos dice que esta destitución o esta degradación de esta cadena de mando es inédito, nunca había sucedido en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali. Así que, y bueno, y aprovecha y presenta a quienes van a ocupar los nuevos cargos en el cuadro de mando. Escuchémoslos. Municipal, en el caso del accidente donde perdió la vida la maestra Jeanine Chan, he instruido al director de la policía, Pedro Ariel Mendivil, que se implementen algunas acciones, medidas correctivas. Por supuesto, van inherentes a una participación, ya sea por un organismo nacional, incluso por un organismo internacional, que certifique el desempeño de los elementos en cuanto a las responsabilidades que asumen. Debo decir también que se continúa trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía para brindar, pues, e impartir justicia a todos los que están implicados en este accidente. Sin embargo, por la falta de seguimiento a los procedimientos, a los protocolos que se deben de seguir en este tipo de situaciones, he instruido al director de la policía, Pedro Ariel Mendívil, que proceda a la destitución de mandos. Se han tomado las determinaciones de destituir del área de tránsito a Carlos Alberto Solís Domínguez, María Luz García, Jorge Oliveros Gutiérrez, Rogelio García Castro y Eduardo Martínez. Los primeros mencionados son los agentes primeros respondientes, el 86 supervisor de turno, jefe de turno y el comandante de tránsito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. A su vez, después de un análisis detallado de los perfiles que integran la corporación, se ha designado a María Trinidad de la Cruz González, con más de 25 años de servicio dentro de la corporación, que ha ocupado cargos desde supervisor, jefe de turno y su comandante. Actualmente, ella se desempeñaba como su comandante del área de inteligencia. Hoy asumirá el cargo de comandancia del área de tránsito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. De igual forma, se ha designado como su comandante en el grado de 87 a Alejandro Carrillo García, quien tiene más de 26 años de servicio dentro de la corporación y que ha desempeñado los cargos de supervisor, jefe de turno y su comandante. Hoy asume el área de la subcomandancia de tránsito municipal. De igual forma, se ha designado al licenciado en Derecho y maestro en Criminalística con más de 27 años de servicio a el 86 como jefe de turno del área de tránsito al oficial MacGregor. Estos ajustes, como ya lo comentó nuestra presidenta municipal, se hacen en relación a la serie de irregularidades en el procedimiento en relación al accidente donde lamentablemente perdió la maestra la vida. Precisamente la destitución de la cadena de mando, que históricamente no había ocurrido jamás en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, obedece precisamente a la falta de comunicación del grado
85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89 y 89 a 90, que no ocurrió al momento, lamentablemente, del incidente. Si eso hubiera ocurrido, seguramente se hubiera tomado una determinación distinta. Sí, tengo la certeza y la seguridad, si no jamás se hubiera tomado esta determinación, de que no hubo una instrucción de ningún mando superior al 86 que atendió el incidente o al perito. ¿Sí? Y yo creo que esa parte va a ser clarificada en su momento, tanto por la investigación que está realizando la Fiscalía General del Estado como la propia sindicatura. Esa es la certeza que tenemos. No hubo absoluta comunicación. Falló la comunicación de manera ascendente y la supervisión de manera descendente. Por eso, aunque se supone, lo que nos explicaba Pedro Mendible es que el 86 no se comunicó con sus mandos superiores, de todos modos los fueron pues degradados por no haber supervisado esto. Todo quedó en el 86. Y bueno, hasta ahí habrá quedado. Ajá, enfatizó en que ningún mando superior se enteró de esto, y porque si, aunque lo hubiera, no existe, las cosas, si hubieran sido como deben ser, si hubieran seguido los protocolos, pues las cosas no hubieran sido así. Pero bueno, lo hubiera es... No, sí, sigue viendo cabos sueltos. Sí, definitivamente, sí, pero... Dice, ¿qué pasó con el juez calificador? Sí, el juez calificador, nadie ha dicho nada de ese juez calificador. Lo que pasa es que también el juez calificador no conoce de los casos. El juez calificador se entera a través de los documentos que le llevan. Mm. Él no anda en la investigación. A él le dicen que este es verde. Ah, bueno, pues será verde. Él no anda en la calle investigando. Ahí los que fallaron fueron los primeros respondientes, que quién sabe por qué hicieron las cosas así. Yo, la verdad... También, otro tema, no creo que sí lo tocó, el tema del certificado médico, ¿no? Porque el síndico procurador hablaba de que pues el certificado tiene que ser por protocolo capturado en el sistema. Ajá, y también se hizo a mano, ¿no? Bueno, y también en este tema nos dice, es que los sistemas fallan, dice, y se hace lo mismo, pero a mano. Si el sistema nos falla, se hace como se hacía antes, a mano. Eso no significa que haya una irregularidad en esto. Lo que pasa es que falló el sistema, entonces lo tuvieron que hacer a mano. Pues irregularidad sí es. Bueno, o sea, sí, falló el sistema. También nos dice, hey, ¿por qué que la cámara de la patrulla, ¿no? Que no funcionó. Dice, bueno, es que nosotros no tenemos manera de saber si está grabando. Cuando tú solicitas el video o quieres sacar el video del disco duro, pues resulta que no está. Pero la cámara aparentemente está grabando porque te aparece en pantalla lo que tú estás viendo. Si no lo graba, pues dice, fallan. Los sistemas fallan. Curioso, dijeron jesuita. Todo falló en ese momento. Todo falló. En ese preciso dato. Habría que vernos el equipo que tienen. A lo mejor hacer una auditoría, a ver si es cierto. Pues sí. Ahí está Pedro Mendíbil, y esperamos que no sea una salida así por la tangente para este caso. Que al final de cuentas la fiscalía que está investigando este caso también tendrá que investigar, y la propia sindicatura municipal, investigar si hubo irregularidades ya dolosas. Pero Ariel Mendíbil alega y asegura que no hubo dolo. Hubo fallas, no dolo. Pero bueno, esto saldrá a la luz cuando termine la investigación que hace tanto la sindicatura como la propia fiscalía. Así es. Al respecto, también el día de hoy, precisamente los funcionarios regidores de Acción Nacional realizaron una rueda de prensa donde revelaron este tema de la multa que se efectuó, que fue corregida, ¿no? Porque al principio, como que la habían escrito contra, o sea, con el nombre de Jenin, pero como si ella fuera la conductora, como si ella fuera manejando, hubo una corrección, hubo una segunda infracción ahí, como... Para justificar, según los regidores del PAN, pues lo hicieron para justificar y para cuadrar las irregularidades que estaban cometiendo. Dentro de estas ruedas de prensa también la regidora de La Rosa pide la destitución de Pedro Mendíbil. Ellos aseguran que Pedro Mendíbil pues tuvo conocimiento y que la instrucción no pudo haber salido de parte de un mando medio, de un policía raso. Tuvo que haber salido de un mando superior. Vamos a escuchar primero al regidor Rudencindo García, Manuel Rudencindo García. Corporación de Seguridad Pública Municipal. Entonces es increíble
que cuando vean el error que hicieron, hayan modificado, le hayan puesto la fracción tercera para poder, ahora sí, justificar el actuar. ¿Qué es la fracción tercera? La fracción tercera dice que es cuando no se cerció antes de abrir las puertas de que no existe peligro para él o para los ocupantes del vehículo y demás usuarios de la vialidad. Aquí es evidentemente que hubo un eso no lo hace un elemento vago. Pues ahí está. También Edel de la Rosa, hay otro video, ¿no? Donde Edel de la Rosa exige la destitución. Pide la destitución, Edel de la Rosa, regidora del PAN en el 24 Ayuntamiento de Mexicali. Bueno, todos lo piden, pues, pero ella fue la que habló. Entonces, escuchemos a Edel de la Rosa. Estamos viviendo en Mexicali, en su valle. Solicitamos que se destituya al director de Seguridad Pública Municipal, al licenciado Pedro Ariel Mendíbel García. Además, solicitamos se nos informe por parte de sindicatura la investigación exhaustiva de la participación y responsabilidad de los servidores públicos que pudieron haber incurrido y que pudieran ser constitutivas de responsabilidades administrativas o penales conforme a las disposiciones vigentes. Pues ahí está los regidores, los ediles y los funcionarios de Acción Nacional, que también es un poco pues hipócrita decirlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? De su parte, porque al final de cuentas la muchacha Marbella, pues todos sus familiares y por quien tuvo esos nexos, este tráfico, presunto tráfico de influencias, pues son panistas, vienen de los gobiernos panistas, ¿no? Son emanados de los gobiernos estatales. Bueno, y qué bueno que tocas este tema, porque al final de cuentas, el mismo presidente del PAN, según nos comentó Jaime Delgado, que le tocó acudir a esta rueda de prensa, el presidente del PAN negó que estas personas, o que el papá de Marbella Reyes, Benito Reyes, fuera militante del PAN. Pues no era militante del PAN, pero sí fue empleado en los gobiernos de Eugenio Lordo como secretario particular, y también en el gobierno de Kiko Vega, estuvo como subsecretario de educación. Así que no era panista, pero sí trabajó y hizo lo que hizo en los gobiernos del PAN. Así hasta es. Ahí, bueno. Ahí está el tema. Y digo, sobre el mismo tema le preguntamos también ahí al fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio, concretamente de ese tema del tráfico de influencias, ¿no? Que se ha hablado y que es lo que está investigando la sindicatura municipal también. Le preguntamos si va a investigar el tema del tráfico de influencias, porque ayer se limitó a decir que iba a ser por homicidio culposo y que ella podría incluso presentar un tipo de justificante médico. De sí, ¿verdad? Como mental. Que le estaba diciendo, hey, vete por aquí. Sí, mencionó que sí, en efecto van a investigar a la familia. Incluso comentó que ya hubo un contacto por parte de los familiares, hubo un acercamiento por parte de ellos para intentar llegar a un arreglo con la, pues un tipo de arreglo o de qué manera podrían ahí pues arreglarse ahora sí que con el tema de Marbella. Él mencionó que pues ese acercamiento fue superficial y que pues él sigue pidiendo que se entregue. Sí, Marbella, ese, ¿no? Es el arreglo, que se entregue y que siga el proceso legal. Que ese debe ser el arreglo, que se entregue y siga el proceso legal. Me llamó la atención lo que nos comentó ahí el fiscal, que dice, bueno, ahorita está escondida y es como estar en prisión. ¿Y qué quiere decir? No, que cuando esté ya en proceso, seguramente no va a estar en prisión. Seguramente tendrá el derecho de llevar su proceso en libertad. Sí, de eso, por ejemplo, ahí el compañero Humberto Melgoza le preguntó pues si el delito de homicidio culposo y todo este proceso que se está llevando a cabo en investigación podrían solicitar una prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, y el fiscal dijo que de cualquiera de las dos formas pueden solicitar una prisión preventiva para Marbella Reyes. Bueno, cuando, si es que se acerca, ¿verdad? Si es que se entrega, ¿no? Bueno, y también habría que ver qué decide en ese caso el juez, el juzgador, la juez. Exacto. Que le toque llevar este asunto, ¿no? ¿Y de qué manera construye la fiscalía la investigación? Porque ya son varios casos
en los que las investigaciones que construyen de plano no dan ni para vincularlos a proceso y mucho menos para darles prisión preventiva, ¿no? Vamos a escuchar, si quieres, lo que comenta Ricardo Iván Carpio. Efectivamente, existe una orden de aprehensión por delito de homicidio culposo al hombre Marbella N. En tanto y no sea cumplimentada, se considera prófugo de la justicia. Entendemos nosotros, a través de este peritaje que desarrollaron nuestros servicios forenses, de que existe una situación de responsabilidad que debe ser revisada por una autoridad judicial, a través justamente del ejercicio de la acción penal de esta autoridad investigadora. Bajo esa tesitura, consideramos que se le busca por estos hechos. Y sí, efectivamente ha habido un intento de buscar alguna alternativa por parte de los familiares. Entendemos la naturaleza del afecto que existe, por supuesto, entre los padres y la hoy imputada, afectos de que pudiera ser presentada de forma voluntaria y no tener que pasar por este tipo de situaciones. Eso ya se decidirá conforme sean los hechos. Nosotros seguimos desarrollando acciones de rastreo y de ubicación para localizarle. Lo que suceda primero, lo cierto es que impunidad no existirá. No habrá ningún tipo de influencia ajena al sistema de justicia en lo absoluto. Y el tema del actuar interno de los que participaron en un primer momento está siendo revisado justamente por el área de sindicatura. Y bueno, la investigación por los hechos ocurridos la estamos llevando a cabo de manera diligente y profesional. Existe una investigación penal por los hechos ocurridos y los datos de prueba recabados determinarán si alguna persona deba responder ante la justicia por estos hechos. Eso está siendo objeto de una investigación bastante diligente y profesional. Y bueno, ustedes serán los primeros en enterarse cuando esto pudiera ocurrir, o bien la explicación técnico-científica por los cuales no ocurriría, pero estamos nosotros encomendados y la instrucción es que se investigue de manera profesional. Nosotros consideramos que debe haber sido informado a la autoridad investigadora, es decir, al Ministerio Público, en tiempo y forma, justamente a través de que se hizo un dictamen pericial que establece esta situación. Ya la otra parte, estamos en contacto con el área de sindicatura, ellos traen una información que está siendo parte de la investigación, que deberá ser tratada de forma puntual y pues accionar esta parte. Conocemos lo que se ha ventilado al respecto. Debo decir que en esta área de la institución no ha habido ningún intento de aplicar alguna forma de petición o de influencia, como se puede interpretar, no la hay y no la permitirán. Ellos han intentado, de hecho, ya presentaron un escrito para que se les fije una fecha y poder llevar a cabo el proceso que corresponde. Entretanto, no es como no ocurra, pues evidentemente se está ocultando y se le considera como que matamos por fuera de justicia, pero existe esa intención realizada por sus asesores legales. Entendemos desde luego que están ellos representando sus intereses, nosotros representamos a la justicia por imparcial. La intención desde luego es cumplimentar esta orden de aprehensión, que se genere inmediatamente una fecha de audiencia pública, porque por supuesto tenemos que dar constancia ante la ciudadanía de que existe imparcialidad y diligencia profesional. Y es orden de cateo en los lugares en donde se puede haber localizado a Marbella. No se encuentra en esos sitios y se encuentran los agentes investigadores haciendo lo propio para poder localizar. Hay circunstancias en las cuales la autoridad del Ministerio Público puede solicitar una prisión preventiva justificada o una prisión preventiva de carácter de oficiosa. En este caso, ambas posibilidades están en contexto. Pues ahí está el tema de la maestra y las investigaciones en torno a este caso que pues va a seguir dando de qué hablar toda esta semana. Tiene que seguir dando de qué hablar porque pues hay muchos cabos sueltos, como tú bien lo comentaste, ¿no? Hay muchos cabos sueltos. Bueno, y cambiando un poquito de tema, hoy en la mañanera de Marina del Pilar, creo que le preguntaste tú a la compañera Jesús Cervantes, ¿verdad? Sobre el bueno, primero, bueno, antes de ir con la... después de la mañanera, pues ahí el chacaleo, ¿no? Salen algunos funcionarios, llegó ahí el fiscal otra vez, le preguntamos sobre el tema de los desaparecidos en el CHOTS, el caso concreto de los recientes jóvenes que desaparecieron
en abril ahí en Shots Factory. Recordemos que pues él aseguró que iban a estar realizando estas investigaciones, incluso pusieron este protocolo de cierre temprano para los antros. Mencionó que sí han habido avances, que sí hay, ya se judicializaron algunos de estos casos, sin embargo no se negó a dar más información por el tema de que es una investigación en proceso y que puede afectar a estas diligencias. Incluso, bueno, hoy nos llegó el reporte. Así es. Por parte de los padres buscadores de Kevin Moreno. Él también desapareció en Shots el año pasado, en 2022, él desapareció en Shots. Y bueno, sus padres han estado en esta búsqueda en compañía de la fiscalía, que también lleva a cabo todavía estas investigaciones. Hoy sufrieron un atentado, ¿no? Así es, a eso de las 9:30 de la mañana, los padres del joven Kevin Moreno, el papá es Juan Gonzalo Moreno y la mamá Soraya Ana, bueno, sufrieron un atentado a balazos en el Valle de Mexicali. Según el relato que hacen, es que se encontraban en la parte posterior de la Reserva de la Biosfera, en la zona allá por el kilómetro 57, desde donde realizaban un recorrido de prospección, porque próximamente se realizará una brigada de búsqueda ahí en esa zona. Entonces, dijo que ellos decidieron irse por su cuenta en su unidad, pero llegaron a un mal lugar y en un mal momento, porque su vehículo recibió impactos de bala. Hasta el momento, tanto Juan Gonzalo Juan Gonzalo Moreno y Soraya Ana se encuentran ilesos. Esto nos enteramos porque la Coparmex Mexicali pues condenó este ataque. Así que, bueno, pues ahí está. Ellos, no es la primera vez, ya habían sufrido amenazas. Sí. Amenazas, y de hecho hasta les quisieron poner seguridad, nomás que ellos creo que la rechazaron. Así es. Pero hoy ya ellos, qué bueno que están bien, pero recibieron un mensaje bastante fuerte al sufrir este atentado a balazos, ¿no? Es que los familiares de desaparecidos no siempre corren riesgos. La mayoría de los que entrevistamos, y también con el tema de los jóvenes que desaparecieron recientemente también en el Shots, también todos nos comentaron que habían recibido ya amenazas, extorsiones, pidiendo dinero. Y bueno, ese tema que sigue dando de qué hablar en Baja California, el estado con más número de personas desaparecidas en todo México. Hoy, te le repito y reitero, habló el fiscal general del estado sobre las investigaciones. Si quieres, vamos a ver qué es lo que comenta Ricardo Iván Carpio. El asunto particularmente de los desaparecidos de acá de Mexicali, entiendo la necesidad de conocer la información. Sí, ya hay personas judicializadas en el tema. Aún la estrategia se está desarrollando, por eso es que debo de mantener bajo reserva alguna información que entiendo la naturaleza por la cual es de interés de la opinión pública y de los medios de comunicación. Esto con el propósito de poder aspirar a judicializar a otras personas en lo próximo y en lo corto de tiempo. Pero ya hay personas judicializadas, sí. ¿Cuántas personas si están detenidas? ¿Están en prisión? Les comentaba yo que en comprensión al interés que se guarda con respecto al tema, si revelo algún dato de información, me pidieron esto también por un lado los familiares y por otro lado el personal que está desarrollando una estrategia, podría exponer esta situación y me tendría que disculpar para mantenerlo bajo reserva, pero sí hay casos judicializados. ¿Se confirma que estos casos están vinculados con el caso organizado? En los datos que la investigación que tiene hasta el momento, Oscar. Sí, se confirma que en estos casos hay una vinculación de contexto con personas dedicadas a actividades ilícitas, asociadas y organizadas entre sí, y que estas personas particularmente se dedicaban en un origen a temas pues de drogas. El delito de Pues ahí está el tema de las personas desaparecidas. Otro tema que por ahí se tocó, pero ya habíamos terminado la entrevista y nomás fue una pregunta ahí que le lanzó uno de los compañeros sobre el tema de pues esta matazón, esta balacera que hubo en San Vicente, donde fallecieron 10 personas y 10 más resultaron lesionadas. Aclaró que no se trató de el Trébol, este presunto delincuente por el que iban directamente el grupo delictivo,
sino que era uno de sus pues allegados o uno de sus lugartenientes, o alguien que trabajaba con él, que le apodaban el Sonrix. Ayer lo mencionó en la conferencia que ofrecieron pero también, no quedó claro. Entonces, porque también dice que esta persona, Alonso Arámbula Piña, alias el Sonrix, también identificado como el Trébol, lo manejó. No lo dejó pero claro. Bueno, porque el vehículo en el que ultimaron a estas personas, en el que quedaron tendidas, traía esa calcamonía que decía el Trébol, ¿no? Uh-huh. Y algunas calcamonías de Trébol. Es como haciendo alusión a lo mejor el Trébol era el propietario del vehículo. Sin embargo, bueno, eso ya aclara el fiscal Ricardo Iván Carpio que Alonso Arámbula Piña, alias el Sonrix, no alias el Trébol. Entonces el que murió era el Sonrix. Así es. Pues ahí está la información y ahí está aclarado. Ese tema. Y bueno, y al final de la mañanera, la compañera Jesús Cervantes pues le preguntó a la gobernadora Marina del Pilar cuál era la relación o cuál era el cargo que estaba ocupando su esposo Carlos Torres Torres en el gobierno del estado. Y bueno, Marina mencionó, o la gobernadora mencionó, que pues está a cargo de los proyectos del centro histórico, de las rehabilitaciones en los distintos municipios, a cargo de estos ecoparques que también se están realizando, curiosamente todos que involucran obras públicas y que involucran pues construir la construcción, ¿no? Pues mencionó que en efecto estaba realizando sus trabajos, pero no recibe un sueldo por parte del gobierno estado. Del estado. Pero entonces, no recibe un sueldo, por lo tanto, no es nepotismo. Porque hay que recordar, tradicionalmente las administraciones municipales, estatales y hasta federal, cuando el que preside, en este caso el alcalde, el gobernador o el presidente de la República, es una persona del sexo masculino, o un hombre, vamos a decirlo, se estila que la esposa sea la presidenta del DIF. Y es un cargo también honorario, que no tiene ninguna retribución, y por eso se considera que no es, ¿cómo se llama? No es nepotismo. Pero en este caso, pues trabaja o no trabaja. Sí, bueno, queda ahí esa duda por su parte. Nuestra compañera Jesús Cervantes sí le cuestionó si esto no era nepotismo, y la gobernadora pues tomó este tema y le dio la vuelta y cuestionó cómo es que a los otros gobernantes, por ser hombres, cómo es que a los otros gobernantes hombres no les cuestionaron tener a sus esposas o sus maridas, a sus mujeres, a cargo del DIF, y a ella, que es mujer, a ella sí le cuestionan que tiene a su esposo trabajando en un área. Bueno, sí se ha cuestionado, pero se cuestiona eso. Pero como el DIF es una institución muy noble, que su fin es de otro tipo, pues dice, bueno, ahí está ocupando su tiempo en beneficio de la sociedad. Algo así es lo que, en este caso, lo compara. Ella compara el trabajo de que hace Carlos Torres Torres con el que hace la presidenta del DIF. En este caso no se le cuestiona que la tía de la gobernadora, Mavis Olmeda, esté como presidenta del DIF. Eso no es un caso, le ha cuestionado. De hecho. Y si fuera nepotismo, pues también se le cuestionaría eso. Entonces le da la vuelta y dice como que... pues, ya un tema, quiso mezclarlo ahí con un tema de violencia de género. Y pues bueno, usted, si quieres, vamos a escuchar lo que comentó Marina del Pilar para que ustedes propios juzguen. Pues ahorita está muy involucrado en los parques, ¿no? En apoyarnos con el parque de La Presa, con el parque aquí también de la Laguna México, nos ayuda ahí en esa parte, y en el Centro Histórico de Mexicali. Como los centros históricos pertenecen más a los ayuntamientos, pues es importante también que los presidentes municipales pues busquen trabajar en sus centros históricos, ¿no? Y en esa medida nosotros vamos a apoyar. Para mí es importante que podamos mejorar pues nuestros entornos en los centros históricos, como lo hemos hecho aquí en Mexicali, que la verdad podemos ver una diferencia muy clara en el 2019 a la fecha. Me parece que sí es de reconocer el avance y la mejoría que ha tenido el centro histórico, y pues los miles de mexicalenses que lo visitan hoy, y que eso antes pues lamentablemente no ocurría porque estaba en abandono. Entonces, por el momento, creo que son los dos proyectos, los parques
y en el centro histórico, donde pues de una u otra manera apoya sin recibir un sueldo, sin un cargo oficial por parte del gobierno del estado, que tenga una oficina, como por ahí también han dicho, o que reciba algún sueldo, prestación, honorario. La verdad es que pues no es así. Él es un pues como esposo, pues le pedimos que nos apoye en temas no, porque no tiene un puesto público, un cargo público. Porque a los gobernadores no les han preguntado si es nepotismo que sus esposas están al frente del DIF estatal, o los presidentes municipales. Nunca ha habido eso. Ah, pero como una es mujer, entonces sí es nepotismo, ¿no? Que los esposos nos apoyen. Yo nunca había escuchado que le preguntaras o le preguntara a alguien, a un gobernador, el por qué la esposa se encuentra dentro de un DIF. Pero fíjense cómo es la cosa, ¿no? Cuando una es mujer, entonces es nepotista. No, pues. ¿No? Pero a los hombres, pues nunca se les ha cuestionado esta parte. Muchas gracias. Pues ahí está el tema. Yo nada más, y digo para recordar, hubo un evento, no recuerdo bien la fecha, hubo un evento que se realizó por ahí en la Avenida Juárez, no recuerdo si fue sobre el tema del Museo Walk o el Turibús, cuando recién ocupó el cargo la gobernadora Marina del Pilar como gobernadora. El propio Carlos Torres, en su discurso, porque él siempre que son eventos referentes al Centro Histórico, pues avienta ahí su speech, incluso agradeció a la gobernadora Marina del Pilar, su esposa, por no haberlo mandado al DIF, tal cual. Le agradeció por no haberlo mandado al DIF y dejarlo administrar los proyectos del Centro Histórico. Entonces, bueno, pues está, no es nepotismo, dice la gobernadora. Juzgue usted. Ya lo dijiste, juzgue usted. Así es. Y también durante la mañanera, cambiando de tema, le preguntaron concretamente al secretario del Agua este tema del canal Reforma y estas aguas residuales que se liberaron a través del canal del río Gila, que es afluente, el río Gila es afluente del río Colorado, aguas arriba. Entonces ese río Gila normalmente pues sus aguas son más turbias, ¿sí? Sí. Es como el río Colorado, bueno, tiene el nombre de río Colorado precisamente porque en las avenidas traía muchos sedimentos y el agua estaba turbia, era muy café, muy roja. Por eso era el río Colorado, por eso se le bautizó. Normalmente así era la naturaleza del río. Ahora ya el río está avanzado, ya llega el agua a las presas, ya los sedimentos bajan y el agua ya es más cristalina. Sin embargo, cuando viene, cuando hay avenidas, cuando hay fuertes lluvias, es muy común que pase eso también, de que pues, las aguas lleguen turbias. En este caso, la Secretaría del Agua, a través de Armando Samaniego, Fernández Samaniego, quien es su secretario, dice que no representa ningún peligro. Pero también nos dijo que eso se iba a calmar en un par de... Hace la semana... Pasada, ¿no? El fin de semana antepasado dijo que ese fin de semana ya no iba... O sea, ya se iban a calmar las aguas, ya no iba a haber... Si tú era que los sedimentos se bajaran y que ya corriera el agua, que ya estuviera más... Lo cual no ocurrió. Sí, y aquí lo que ha sido muy trascendente, obvio que es agua turbia, agua con tierra, en teoría. Pero hay muchas comunidades que viven a un lado del canal Reforma que utilizan esa agua de manera directa, sin tratar, sin potabilizar. Entonces existe el temor de que esas aguas pudieran tener algunos contaminantes que afectaran la salud. Así es, sí. Al respecto, bueno, mencionan que ya hicieron análisis ya de esta agua que se está pasando por el canal Reforma, tanto de Sila México, de Sila en Estados Unidos, de la Secretaría del Agua, mencionó que también ellos ya hicieron un análisis y no concluyeron con que no hay microorganismos que puedan dañar bacterias que puedan dañar la salud de las personas. Sin embargo, el secretario de Salud, José Adrián Medina Marillas, confirmó que ya hubo personas que presentaron erupciones en la piel en centros de salud, pues principalmente en el Valle de Mexicali, ¿no? Él menciona que esto se debe a la cloración
extra que le están poniendo a esta agua o que están aplicando a esta agua, debido a que por como está tan turbia, requieren aplicarle pues más clorado, claro, ¿no? Y esto es lo que ha afectado, o según el secretario de Salud, esto es lo que ha afectado a la población que ha presentado estas erupciones, ¿no? Pues escuchémoslos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, mira, las descargas de aguas turbias de las que mencionas, se nos informó el mes de abril que iban a estar llegando aquí a Baja California, por el río Colorado. Todo el mes de mayo iba a ser hasta el día 20 de junio. Son aguas turbias que provienen del río Gila, que a su vez desemboca el río Colorado, que es de donde nos abastecemos. Se han hecho pruebas por parte de SILA, la parte de Estados Unidos, la SILA mexicana, con agua, la CESPER, nosotros mismos hemos hecho estudios, y también el distrito de riego aquí. Todos los estudios coinciden en que los parámetros vitales, los parámetros que nos interesan para temas de salud, en todos están dentro de la norma. El único parámetro que está fuera de la norma y que entendemos que pueda causar cierta molestia es el tema del color. El organismo operador de agua local acá en Mexicali ha atendido las recomendaciones de esa prueba y ya están cambiando el proceso dentro de sus plantas potabilizadoras para evitar que a la ciudad, a las más de 350 mil cuentas que atiende el CESPER aquí en Mexicali, no tengan esa dificultad o esa incomodidad que genera el color del agua por su turbidez. Sin embargo, hay 80 comunidades en el Valle de Mexicali que no son administradas por CESPER. ¿Por qué? Porque ellos así lo decidieron, porque tienen su propio comité de agua potable, y muchas de esas 80 comunidades no tienen el sistema tan avanzado, no tienen los sistemas tan modernos de potabilización que permitan quitar esta turbidez o estos colores. Solamente pues, se enfocan más a la cloración para que el agua no sea dañina para la salud. Todos los estudios han salido dentro de norma. Entonces sí he visto en algunas redes que algún animal o algún otro de nosotros, pues tenemos datos de laboratorios que te los puedo hacer llegar además para que la gente se tranquila en ese sentido. El agua no tiene ninguna bacteria, no tiene nada que pueda comprometer la salud de las personas o de los animales. Importante de materia orgánica, pero no hemos detectado ningún microorganismo que implique riesgo a la salud. Hemos trabajado y alertado a toda la jurisdicción sanitaria para que los centros de salud se pongan especial atención si hay incremento en enfermedades diarreicas, que es una posibilidad, o bien problemas infecciosos en la piel. Ha habido algunos casos, pero sentimos más bien que es por la cloración excesiva que se ha tenido que hacer, intentando evitar obviamente problemas más graves, pero no son infecciones las reacciones que hemos visto cutáneas, Enrique. Pero estamos obviamente preparados y conscientes de que pudiera haber esto. En esta semana van a salir las primeras muestras del laboratorio estatal, donde se está buscando gérmenes o algún microorganismo. Hasta este momento son negativos. Se ha tenido que utilizar precisamente previendo que estas sustancias orgánicas pudieran favorecer el desarrollo de microorganismos, de bacterias, de hongos o de virus. Se ha tenido que llegar al tope en la cantidad de cloro para evitar esta situación. ¿Qué tanto sería ese incremento? La verdad que no tengo el dato, esto lo hace la CES, pero este fue el acuerdo al que llegamos para intentar evitar que haya infecciones. No ha sido una cosa que nos preocupe, han sido casos mínimos, o sea, del fin de semana para acá no rebasan los 10 pacientes, las 10 personas que han acudido al menos a nuestros centros de salud. Bueno, y sobre este mismo tema, el director de Protección del Ambiente aquí en Mexicali, Manuel Zamora, pues coincide con eso. Dice que, bueno, según los estudios que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali les presenta, indican que no hay elementos que puedan ser dañinos para la salud. Él no tenía información de que hubiera habido personas o que hubiera personas que hayan sido afectadas, como en el caso de lo que sí comentó José Adrián Medina Marillas, secretario de Salud. Y aprovechando el viaje, pues le pido a las personas que utilizan los canales como lugares de recreación, pues que no lo hagan. Acuérdense que durante el verano se corre el peligro de contraer amiba de vida libre. Entonces, escuchemos a Manuel Zamora. En algunos lugares de la zona Valle, sobre todo donde ya existen plantas de tratamiento de agua o de pretratamiento,
pero sabemos de ciertas comunidades que no cuentan o no quieren a veces que intervenga el organismo, ¿no? Y en ese sentido, a veces es complicado el tratamiento de este líquido. Sin embargo, la CES está, sabemos, porque nos han informado, ¿verdad?, de que utilizan pastillas de cloro y una serie de elementos para poder mitigar esas aguas por probable contaminación. Sin embargo, no hay un dato claro, conciso, o solamente tiene que ser es en algunas zonas en específico donde pudiera presentarse una situación por la falta del movimiento del agua, ¿no? Agua estancada. Y por otro lado, también aprovechando, ¿no?, hacer la convocatoria a toda la comunidad, sobre todo en la parte del valle, que evite utilizar el agua para disfrute o goce ahora que viene el calor, y por el tema de la amiba libre, ¿no? Aún todavía no hay datos de eso, sin embargo, sabemos que año con año suceden este tipo de situaciones. Bueno, y cambiando de tema, Pedro, con el mismo director de Protección al Ambiente, Manuel Zamora, bueno, nos informa de que van a establecer un programa para tratar de que las plazas comerciales foresten sus estacionamientos. Y con base esto en una legislación, un reglamento de construcción municipal, que supuestamente, bueno, no supuestamente, el reglamento dice que los estacionamientos de las plazas comerciales, los estacionamientos de los negocios, cuando son de más de 9 cajones de estacionamiento, deben de contar con un árbol por cada 3 cajones de estacionamiento. Entonces, bueno, vamos a empezar a exigir, no sé si exigir, porque pues al final de cuentas es un reglamento de construcción, habla de que si no lo cumplen, pues se les va a negar la licencia de construcción. Pero en este caso, la mayoría de las plazas comerciales ya están construidas. Entonces dice, bueno, debe de haber más de 4,500 árboles según los espacios de estacionamiento que hay. Y resulta que hay un déficit de alrededor de 3,800 árboles. Es decir, se construyeron las plazas comerciales, se hicieron los estacionamientos, pero no se plantaron los árboles. Un árbol por cada 3 cajones de estacionamiento. Me pongo a pensar, hay algunas plazas como Plaza La Cachanilla que en algunas zonas sí tienen arbolitos, pero en otras no. ¿Plaza Sendero no hay? Plaza Sendero no. Hay uno donde está Walmart, aquí por donde está el distribuidor vial, López Mateos y Lázaro Cárdenas. No recuerdo yo que haya muchos arbolitos. Tampoco en la Plaza Galerías. ¿En la Plaza Galerías? Macro Plaza Galerías. Tampoco. No, ¿verdad? Creo que a lo mejor hay uno que otro, pero no. No los. Ajá. Bueno, el chiste es que hay un déficit de más de 3,800 árboles tan solo en los estacionamientos. En los estacionamientos de las plazas comerciales. Vamos a escuchar a Manuel Zamora. Nosotros lo tenemos como una línea de acción en nuestro plan de desarrollo, en la estrategia 3.8, y por esa situación es importante hacer cumplir esto, ¿no? Entonces, por lo mismo, hemos hecho un análisis y un estudio de campo en cómo nos encontramos con todos estos diagnósticos de estacionamientos en plazas comerciales, en algunos negocios, y pues nos dimos cuenta que teníamos bastante déficit, ¿no? Y aquí haciendo un resumen de esta información, tenemos 39 plazas comerciales. De esas 39, 13,559 cajones de estacionamiento. De esos estacionamientos, según la normatividad, debería de haber 4,519 árboles. Sin embargo, tenemos nada más 717. Que nos faltan 3,800 árboles en plazas comerciales, ¿no? Entonces vamos a las plazas donde es amplio el estacionamiento, pero no hay donde guarecerlos, ¿no? Ahí están, faltan que planten arbolitos. ¿Qué tanto les costará? Va a ser complicado plantar árboles ya en un estacionamiento, ¿verdad? No creo que mucho. A lo mejor reponer los que hicieron, ¿no? Porque si había una licencia. Yo he ido a plazas comerciales donde están los cajones para los árboles, pero no hay árboles. Entonces nada más sería a lo mejor reponer esos arbolitos que bastante falta hacen. En los estacionamientos y en la... Pues unos nativos ahí, unos palos verdes. Sí, palos verdes y mezquitos. Crecen solos ahí. No, pues no tanto. No tanto, pero no, pero ocupan, sí, no ocupan tanto un poquito mantenimiento. No, mantenimiento no tanto. Ocupan que los vayan formando para que no crezcan como arbustos. Pero bueno, ahí está.
Ahí está, así que van a hacer el esfuerzo. Ojalá y lo consigan. Bueno, ya para concluir, en la mañanera del municipio de Mexicali tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario del ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela. Él nos dice que no, que los antros siguen cerrando a las 2 de la mañana. Hay que acordarnos que una nueva legislación estatal que habla de obligaciones para los antros. Tienen que poner botón de pánico, arcos de seguridad, cámaras conectadas al C4, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para que pudieran ampliar, para que pudiera haber horas extras, se les va a exigir que cumplan con esto, ¿no? Se habla de que alrededor del 90% de los antros pues, ya tienen estos sistemas, pero de las horas extras, todavía nada. Hay un número importante de cafés cantantes, bares o antros. Table dance, que tienen en sus permisos de venta de alcohol, tienen como hora de cierre las 3 de la mañana. Sin embargo, pues no están cumpliendo con esto en aras de abonarle a la seguridad, están todos cerrando a las 2 de la mañana. Según él, ¿no? Según él, porque dicen que se había hablado. ¿Te acuerdas la semana pasada hablaron de que ya se iba a quitar esto del horario restringido? Y pues por lo pronto iban a cerrar a las 2:30. Resulta que, según versiones confirmadas, hay algunos santos que están cerrando a las 2:30, pero según el secretario del ayuntamiento, ninguno. Todos están cerrando las 2. Sí, no. Todo mira, se trata de un rumor. Esa fuente confirmada fui yo. Esa sí. Vez, ese martes que él anunció que iban a cerrar a las 2:30 de la mañana, a partir del viernes, pues yo fui el jueves a un centro nocturno y cerraron a las 2:30. A las 2:30 nos corrieron. Cerraron a las 3. Nos pidieron amablemente que nos saliéramos, ¿no? Sí. Nos corrieron. Pero a las 2:30. Eran las 2:30. Y supongo que entre que se salen todos y todo eso, pues no cierran exactamente a las 2:30 tampoco. O sea, porque todos teníamos que salir del lugar. Entonces, dice que sí se está cerrando a las 2 de la mañana, que siempre sí, pero pues al menos esa semana... Bueno, esta visita... ¿Fue la semana pasada? Esta visita de la semana pasada fue una investigación periodística de Cristian... lo mandamos a hacer ese trabajo. No vayan a pensar que andaba divirtiéndose. De ocio. No, está bien, la gente tiene derecho a divertirnos. No, sí, la gente, todos tenemos derecho a divertirnos, pero en este caso sí andaba investigando. Y también vamos, divirtiéndome. Vimos aprovechando, ¿no? Sí, man. Bueno, vamos a escuchar a Manuel. Daniel Humberto Valenzuela. A partir del día 7 de junio, después de este día, nosotros ya podemos ir a revisar que todos los guardias estén certificados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de acuerdo al reglamento municipal de esta ciudad de Mexicali. ¿Cuál es el horario que deben respetar los bares? A las 2 de la mañana. Todavía. Comentaba yo que para efecto de que se puedan extender o podamos ser flexibles con el tema del horario, tenemos que tener una decisión coordinada con la federación, con el estado y propiamente con el municipio de Mexicali. Esto va a ser consensado obviamente en los 3 niveles de gobierno para nosotros poder tener una flexibilidad ya con los bares, con los antros. Comentaba así también, por supuesto, no hemos tenido afortunadamente, y bueno, ustedes cada semana platicamos de este tema. Y afortunadamente no hemos tenido ninguna incidencia, la verdad de las cosas, y hay que decirlo también, los bares, los antros han tenido muy buen acercamiento con el gobierno, han tenido una cooperación muy buena, vaya, se han portado muy bien, porque recordemos que hay 111 bares en Mexicali, discotecas, que tienen horario hasta las 3 de la mañana. Y obviamente han estado cerrando a las 2 de la mañana. Literalmente, pues hemos estado quitándoles una hora. Sin embargo, ellos han sido, la verdad, muy flexibles con el municipio. Han tenido una muy buena cooperación. Y pues obviamente también hay que decirlo, ¿no? Entonces, aquí habla de la buena cooperación del gremio de los antros de los bares con el gobierno municipal. No, fíjate, no sé. Tal vez, seguramente haya sido un rumor lo que te comentaron y lo aclaro sin ningún problema. Tengo una comunicación constante con el señor Venustiano y siempre hemos dicho que los bares se van a cerrar hasta las 2 de la mañana. Estamos en pláticas, repito, estamos viendo que todos los lugares, todos los bares de Mexicali
cumplan con todos los protocolos establecidos de seguridad, estamos aproximadamente un 95% de que todos estén. Una vez que nosotros tengamos la sensibilidad como gobierno de que ya están cumpliendo todos con sus medidas de seguridad, yo no le veo ningún problema para que tengamos una flexibilidad en cuanto a que puedan aperturar a las 2:30 de la mañana o inclusive a las 3 de la mañana, ¿no? Ahí se le fueron, no aperturar, sino más bien cerrar a las 2:30, 3 de la mañana. Ahí está. Bueno, Cristian, ¿tienes una propuesta? Sí, no propuesta tal cual, ¿no? Pero a lo mejor, pues ustedes podrían, la audiencia que nos está viendo, pues comprobarlo también por ustedes mismos, ¿no? Digo, si tienen tiempo y con la seguridad respectiva, depende de a qué lugares vaya, porque ya sabemos que pues hay lugares, sí, centros nocturnos que son más peligrosos que otros. Pues también comprobar si es que es verdad que cierran a las 2 de la mañana. 2:30. O a las 2:30, o a las 3. Bueno, pues porque, ahí está, ¿no? Pues sí, ahí está. Y si saben algo, pues aprovechando. Que no incluyen los table dance, porque la presidenta municipal dijo que los table dance eran la única excepción, que sí cerraba a las 3. Pero, así bien, que no se quieran agarrar de que, no, es que me dijeron que fuera. No, pero también lo que dijo el secretario es que hay lugares, son más de 100 lugares que tienen permiso para cerrar a las 3 de la mañana. Son seguramente los table dance, que son los que cierran más tarde. Sin embargo, están cerrando a las 2. Les están robando una hora. O les están pidiendo, por favor, que pero no sí, hagan. Pero sí cierran pues los tables. Sí, los tables cierran a las 3. Bueno, no sé, la verdad no es un lugar que frecuente. Pues vaya y compruébelo también. Bueno, usted nos avisa, ¿no? Bueno, y ya con eso nos despedimos. No sin antes pedirle que le dé like y que comparta. Eso nos da la oportunidad de seguir haciendo este ejercicio periodístico que los que para Periodismo Negro trabajamos, o al menos cobramos aquí, si no trabajamos, que nos dé la chance de seguir haciendo nuestro trabajo. Así que pues, nos despedimos, Juan Carlos Noriega. Cristian Galarza. En los controles técnicos, Esteban Villarreal, Arturo Dueñas en el monitoreo y Jaime Delgado, nuestro director plenipotenciario y forever and ever, en la reporteada también.